esa alegría en mí, hermano. Y lo mismo cada uno de nosotros. Si gustan sentarse, siéntense, hermanos. Como estén cómodos, pero lo importante es que estamos conscientes, seguros de que estamos en la presencia del Señor. Que no te invitó nadie, Jesús, Jesús del de Nazaret, el hijo de María y de José. Ese es Jesús del Galileo, Jesús del que nació en Belén. Jesús nuestro Señor es quien te invita, por eso eres el invitado de honor. Por eso es que eres tan importante, tan especial, hermano. Somos inmensamente ricos porque somos herederos de todas las promesas que nuestro Dios hizo a su pueblo a través de los profetas, pero que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, nacido de María, nuestra reina, nuestra señora. ¿Amén? Aleluya, hermanos. Creo que en el cielo hay fiesta por cada uno de ustedes y de mí, hermano, que estamos aquí. Porque el Señor tiene la alegría en ti. Porque has venido, porque le has correspondido a ese llamado que te ha hecho. Aleluya, hermano. Yo te felicito con todo mi corazón. Porque el Señor es ese manantial de agua viva, de esa agua que lava, que limpia, que sana mi vida y la tuya, hermano. A pesar que yo muy joven vine al Señor, creo que cada día tengo más necesidad de Él. Porque con el Señor no solo se vive un tiempo y ya, se quiere vivir eternamente en el Señor, hermanos. Porque cada minuto, cada segundo, el Señor sana el corazón de su hijo, su hija. Aleluya. Cierren sus ojos, hermanos. Porque vamos a hacer una oración. Esta oración se llama oración de alabanza y adoración. ¿Sí? Porque nosotros queremos liberarnos para recibir lo que el Señor esta noche nos tiene, hermanos. No es ninguna casualidad que tú estés aquí. Porque mira, hermano, de lo que el Señor te tiene no lo compras con nada. El Señor es grande, es poderoso, tiene poder, hermanos. Y por eso es por lo que nosotros estamos aquí. Y cierren sus ojitos como lo quieran hacer, pero le vamos a decir al Señor, como si fuera el primero y el último día de nuestra vida, gracias, Señor, por este día. Gracias por haberme invitado, Señor, a estar aquí. Yo te alabo y te glorifico. Dilo, porque de tu corazón sale la alabanza con poder para glorificar el nombre del Señor, hermanos. Te alabo, Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, porque me has sanado a mí, que soy tu hija. Alabado sea Jesucristo por esta bendita noche. Te alabamos por todos los que están en una cama de hospital y por los que están en una prisión condenados a vida o a muerte. Te glorificamos, Jesús, por el niño enfermo, por el enfermo del SIDA y por el que no conoce la libertad que hay en ti, Jesús. Ora con poder, hermano. Glorifica al Señor que tiene la vida. Alabado seas, Jesús. Glorificado sea tu poderoso nombre, Señor. Te alabo, dile, te alabo, te glorifico. Háblale, hermana, porque entre más hables, más encontrarás. ¿Qué palabras propias necesita tu alma decirle a tu Señor, a nuestro Señor? Gloria, gloria, dile, porque ese es el cantar de los cantares, porque es el amor de los amores, porque es Jesús, 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 sanando el corazón del Hijo que le necesita. Alabado seas, Jesús. Te glorifico porque eres bueno y porque me has sanado. Te glorifico hoy con mi vida. Doy testimonio que te amo y que sé que tú me
Señor. Háblale, porque en tu corazón hay un fuego. Háblale, dile, Señor, glorificado seas. Te alabo, te glorifico y te doy gracias. El que menos sabe decir gracias. Y eso es ser agradecido con el Señor, con el Rey de la Gloria. Aquí estoy, dile al Señor. Aquí estoy, Señor, háblame a mí. Soy tu esclava, soy tu esclavo. Quiero ser tuya, quiero ser tuyo. Aquí he venido, Señor, porque necesito tu sanación, Señor. Abrázanos, Señor. Mírame a mí, Señor. Santo eres. Dilo, hermano, santo eres. Qué maravilla, hermano, el poder saborearnos en la presencia del Señor. Santo eres, Señor. Y con razón te alaba toda lengua, Señor. Santo, santo eres. Díselo, mi hermana.